A continuación vamos a hablar de lo último de la prensa francesa con Leo Messi, que ha sorprendido a todos tras el gol del argentino y la consecución del título de liga por el equipo parisino. Y más noticias de la pulga tras el título conseguido. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi. Sin más dilación, vamos con la primera noticia. Vamos a ver el puntaje de la prensa francesa a Messi tras su gol y consecución del título de su equipo, del PSG. En la temporada 2021-2022, Lionel Messi vivió una etapa de transición en su carrera, ya que a nivel profesional por primera vez jugó en otro club que no sea el Barcelona, y su llegada al Paris Saint-Germain lo hizo adaptarse a otro estilo de juego y en un campeonato como la Ligue 1, con mucho más roce físico que la Liga de España, en las que hay más espacios para generar conexiones. No obstante, el crack argentino volvió a hacer la diferencia en el momento que definió el décimo título para el equipo de la capital. En el presente ejercicio, en el que el elenco parisino fue campeón 4 fechas antes del final, Leo apareció en la instancia clave de lo que fue una final ante el Lens, porque el apuro del ambiente por plasmar la corona hizo que cada partido en el último tramo del campeonato sea vivido como una eliminación, a pesar de una consagración que apareció indeclinable y que lo fue. Fue el rosarino de 34 años el que otra vez frotó la lámpara para convertir un tanto de antología, cuya zurda mágica mandó la pelota dentro del arco por 9ª vez en la temporada. Sin embargo, el mérito por haber concretado el tanto que le salió una nueva estrella al Paris Saint-Germain pareció valer poco y nada para parte de la prensa gala. El diario L'Équipe es uno de los medios más prestigiosos de Francia, pero también exigente a la hora de calificar a los jugadores. El Paris Saint-Germain sintió el rigor con algunos de sus jugadores, quizá por tratarse de un plantel plagado de figuras de élite, una especie de resto del mundo, pero ese Dream Team en la teoría no rindió en el campo de juego de manera permanente. Tuvo momentos de alto nivel, pero no cumplió con las expectativas para ese sector del periodismo e incluso la mayoría de los aficionados parisinos, que aún no le perdonan a este equipo la eliminación en los octavos de final de la Champions League. Detrás de Messi llegaron el arquero campeón de la Eurocopa con Italia, Gianluigi Donnarumma, el caudillo del Real Madrid, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, considerado uno de los mejores laterales derechos del mundo, y el muy prometedor Nuno Méndez a la izquierda. En el medio campo, Georgino Wijnaldum, figura de Liverpool, campeón de Europa en 2019 y de la selección neerlandesa. Ellos se sumaron a la figura que ya está como Neymar, Kylian Mbappé, Marco Verratti, Marquinhos y Ángel Di María, entre otros. Luego de aquella derrota y eliminación en Champions a manos del Real Madrid, las críticas fueron lapidarias y el mencionado me cargó en contra de Messi, como una suerte de padre de la derrota y con un puntaje muy bajo. El análisis siguió a pesar de la consagración de este sábado y Messi recibió la peor puntuación de su equipo con 5.30. Aunque ninguno de sus compañeros superó las unidades y el que mejor calificación tuvo fue el capitán Marquinhos con 5.82 delante de Mbappé con 5.80. El mismo medio también realizó un artículo cuyo título es Messi, Ramos, Donnarumma. La ventana de fichaje de verano del Paris Saint-Germain es decepcionante en general. El foco del análisis es que el plantel conducido por el argentino Mauricio Pochettino no cumplió con el máximo objetivo, que era ganar la ansiada Champions. Las promesas nacidas de la contratación XXL de la temporada baja fueron en última instancia solo un dulce sueño de verano. Si bien el Paris Saint-Germain acaba de ganar el 10º título de la historia, uniéndose al AS Saint-Étienne en la lista, su temporada 21-22 termina con un sabor amargo, agregó la nota. En el prólogo de la temporada no fue una anécdota la derrota ante el Lille de la Supercopa de Francia ni la eliminación en la Copa de Francia a manos del Niza. Al Paris Saint-Germain se le exigió mucho y el no haber podido conquistar Europa hizo mella. Más con el triunfo inicial en la serie ante el equipo merengue conseguido en París y la ventaja parcial lograda en Madrid, que luego terminó en derrota 1-3 para parte de la prensa gala, no alcanza el título de Ligue 1, que a priori era un ítem o casillero que el Paris Saint-Germain iba a completar en algún momento de la temporada. Esa falta de cumplimiento de objetivos, o al menos el principal, llevó a una ola de rumores de la prensa francesa sobre salidas de varios jugadores del equipo, entre ellos los argentinos Mauro Icardi, Leandro Paredes y el propio Di María. Pero Messi sobrevive y tiene una oportunidad más allá de la baja puntuación. Sus recientes asociaciones en la cancha con Mbappé,
llevaron especulaciones de una dupla que puede hacer historia grande. Leo tiene contrato hasta junio de 2023. Habrá que ver qué pasa en la próxima temporada y si el rosarino recibe un mejor trato de parte de los medios franceses, que en su primer año le hicieron sentir el rigor con sus calificaciones al mejor jugador del planeta, cuyo último gol valió un título, aunque cueste creer. Y es que aquí podéis ver cómo Leo Messi tiene la peor puntuación del equipo, según el diario El Equipo. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos ahora a hablar de la celebración de Messi con sus compañeros argentinos en el PSG. En el Parque de los Príncipes, el festejo por la obtención del título del Paris Saint-Germain fue más bien discreto, y es que una temporada tan agridulce para el poderoso del fútbol francés fue incluso recriminada por la tribuna. Sin embargo, y porque ser campeón debe celebrarse como se debe, puertas para adentro en los vestuarios, se vino la verdadera verbena en lo que Lionel Messi, primerizo en la Ligue 1, celebró con sus pares argentinos como Leandro Paredes, Ángel Di María y Mauro Icardi. El campeonato 38 de la Pulga tuvo como cereza que marcó un golazo en el empate ante el Lens, que al final fue valedero para lograr los puntos suficientes para campeonar. El hombre de los récords, en el que parece ser el ocaso de una carrera por demás prolífica, consagró su estreno en el balompié galo con los máximos honores, y las redes sociales de los protagonistas, siempre reveladoras, documentaron la intimidad de lo que fue el festín parisino, pues las rúbricas entre la legión pampera destacaron por el gallardete. Según los informes de la prensa local, la dirigencia del Paris Saint-Germain tendría en cartera desprenderse de estos suramericanos, por lo que pudo ser el adiós y la única consecución de lío con sus paisanos chers. Di María termina contrato al finalizar la temporada y el escenario parece dispuesto para que salga del club. En los casos de Icardi y Paredes, estos podrían ser presa de bombazos que vengan de otros equipos. Dúo dinámico, Neymar presumió en Instagram de ganar otra vez algo con Messi, pues una imagen que publicó iba acompañada con la leyenda "Uno más juntos, Ney y Leo". Levantaron con el Barcelona 10 trofeos, el más recordado, la Champions League 2014-2015. Messi es el argentino más ganador en la historia del fútbol. Y no solo lo celebró Leo con sus compañeros, sino que los hijos de la Pulga también se apuntaron y celebraron el título del PSG. Con suspenso y un golazo de Lionel Messi, el Paris Saint-Germain igualó 1-1 ante el Lens, pero con ese resultado logró la diferencia necesaria en puntos para sumar su décimo título en la Ligue 1. Con 4 partidos de antelación, tras la primera consagración de Leo en el conjunto parisino, sus hijos fueron los protagonistas de los festejos en el Parque de los Príncipes. Se divirtieron pateando penales a Keylor Navas. Luego de alcanzar el objetivo liguero rápidamente, las tribunas del estadio del Paris Saint-Germain se despoblaron, ya que los ultras de la capital francesa cumplieron su promesa de abandonar las gradas en pleno partido a modo de protesta por lo que sucedió en la Champions League. No obstante, lo llamativo llegó luego que termine el partido y ante un recinto visiblemente vacío. Thiago, Mateo y Ciro, los tres hijos del astro rosarino, y Antonella Roccuzzo, dejaron la comodidad de las butacas e ingresaron al verde césped como lo hace su padre para disfrutar de un momento distendido junto al arquero de Costa Rica y otros hijos del plantel, entre ellos los dos de Sergio Ramos. La esposa del legendario arquero Tico fue quien compartió diversas historias en su cuenta personal de Instagram, en las que retrató el distendido momento que estaba viviendo el grupo de juveniles junto a su esposo. Leandro Paredes publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que se encontraba junto a Messi, Ángel Di María y Mauro Icardi, todos los argentinos campeones del plantel. A pesar de que en un principio pasó desapercibido, se encontró un sticker del mapa de la República Argentina en la funda del celular de Leo, que revolucionó a los fanáticos. En la parte superior del teléfono, el astro argentino tiene pegada una calcomanía con el mapa del país y está pintada con los colores de la bandera argentina. Además, en el centro también tiene el sol tan característico. Y ya para acabar, vamos a hablar del mensaje de Dani Alves sobre Leo Messi. Pocas cosas harían sentirse más orgulloso a Dani Alves que Leo Messi le superara como el jugador con más títulos de la historia. El brasileño, que compartió equipo con el argentino en el Barcelona, le retó a hacerlo en su perfil de Instagram. El detonante que el 30 se alzara con la Ligue 1 en el Paris Saint-Germain. Si algún día tienes que ser superado, que sea por alguien mejor que tú. Esta publicación no es por ego, es solo para que creas en ti mismo también. Establece tu destino y lucha todos los días hasta que llegue el objetivo, escribió el lateral, que regresó
regreso a la ciudad condal para poner su granito de arena en una nueva era con Xavi Hernández en el banquillo. Messi gozará de oportunidades para hacer exactamente lo que Alves le ha invitado a hacer en el futuro cercano. Le queda contrato en París y su retirada aún ni siquiera le pasa por la cabeza, así que si consigue mantener a los de Mauricio Pochettino en la disputa de los grandes trofeos, podría haber sorpaso. De hecho, esta misma temporada se ha visto marcada por uno de los fracasos del Paris Saint-Germain en este sentido. Con la Champions League como su gran objetivo y prácticamente la razón de ser de su proyecto, el equipo cayó eliminado ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, donde los galos sufrieron una remontada que supuso un duro golpe en su moral. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!